Pues me voy a poner a sembrar tomatitos y esto lo he comprado. Yo siempre guardo recipientes y tengo un montón, pero llevamos 2 semanas que está lloviendo a mares. Mi jardín está todo lleno de barro y la verdad que porque tengo que lavar todos los recipientes, están todos llenos de barro, tierra y tal. Y el otro día encontré esto en el Líder, que es lo único que lo utilizo en Líderes para materiales de jardín. Sacan cosas muy baratas, muy bien de precio y de calidad. Compré estos recipientes que son semilleros y te vienen 4. El otro día en una tienda de jardín especializada en venta de plantas y de material de jardinería, lo mismo me costaba 26 euros y esto me costó 3,80 euros y al final no deja de ser plástico malo, ¿eh? Entonces, yo cada año pues me doy una vuelta por el Líder para ver lo que hay de material de jardinería. Así que yo os recomiendo, bueno, pues que os deis una vuelta y lo compréis. Fui a comprar la tierra a la tienda de jardinería y fui a mirarlo y dije, leches, pues 26 euros. Y uno, al final no deja de ser plástico malo. Y aquí te viene lo que es la base, te vienen 4. La base, que esto iría de esta forma, ¿ves? Luego tenemos esto, que no es ni más ni menos. Cuando compramos galletas veréis que a lo mejor hay plásticos como estos de las galletas, que también las podemos utilizar para sembrar. Eso es otra cosa y lo tiramos. Pues bien, esto se pone aquí. Pero lo que más me interesó fue esto. La tapa, que se pone tal cual y nos hace el efecto invernadero. Yo cuando lo quiero hacer en plan cutre, pues utilizo un recipiente, tierra y utilizo esto. Y va de cuña, tú. Va genial. Le pongo esto por encima pinchado y nos hace exactamente lo mismo. Pero bueno, esto lo encontré bastante bien de precio, y luego se puede reutilizar, a no ser que se me estropee. Lo veremos al final. Es un plástico, a ver, tampoco es el plástico que podemos encontrar en nuestro paquete de galletas. Pero bueno, veremos si se puede volver a reutilizar. Pero vamos, a mí me hace el apaño, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer ahora es rellenarlo todo de tierra. Aquí tengo la tierra, me voy a poner los guantes porque sí, no me quiero manchar. A ver, yo normalmente esto lo hago en el porche, afuera. Y tengo en fin, todo mi material para poder plantar y tal. Pero como está lloviendo y hace un frío tremendo, no me la juego y lo voy a hacer en mi cocina. Entonces, voy a echar la tierra por encima. Luego os voy a enseñar el tomate que planté el otro día directamente. El tomate, puse la simiente, pues eso, en plan cutre en la maceta y ya tengo tomates. No, tomate, ya tengo tomateras. Ya me han salido. Ya me han salido. Que mucha gente, yo también lo hago, ¿eh? Compro la simiente, pero cuando, por ejemplo, hay plan abusivo que te venden un paquetito de simiente, como por ejemplo el corazón de buey, en plena temporada, te lo pueden vender tranquilamente a 8 euros el paquetito. Pues lo que hago es que me voy al súper
Me cojo un tomate, lo abro, me lo como y la siguiente me la guardo. Y me salen unos tomates que mucha gente dice, no salen los tomates del súper. Pues a mí sí. A mí todo me sale. Más o menos, ¿eh? Esta tierra tiene una cantidad de abono. A ver. Hacemos tal cual. Y ya lo tenemos. Mirad. Que quede bien prensado. Ya lo tenemos. Lo suficiente para plantar. Lo que vamos a hacer, que en vez de poner una simiente por cada uno, yo le pongo siempre dos. ¿Por qué? Porque si por lo que fuera hay uno que no te germina, te va a germinar el otro. Pues hala, vamos al lío. Bien, lo que voy a hacer es hacer una fila entera, toda esta fila, de tomates de los Andes. Este. En una etiqueta. Lo voy a marcar porque para saber luego lo que voy a hacer es ponerlo en la esquina. Lo pongo aquí en la esquina, ¿veis? Y así sé que esta fila es del tomate de los Andes. Lo bueno que tiene cuando compras las simientes que tienes para un montón, porque las plantas valen caras y dependiendo del tamaño. Con lo cual, tampoco sé las simientes que tengo, así que a lo mejor no vamos a cantar mucha victoria. Va, me quedan simientes. Quedan unas poquitas, si no pondré estas, que es lo mismo, solo que el año pasado no. Opla, mirad. Tengo poquitas, pero a verlas, haylas. Voy a poner dos simientes en cada recipiente. Una, dos. Ah, va a haber, va a haber. Una, dos. Las pongo por separado. A ver. El sembrar no es una ciencia. Yo, como siempre lo aprendí de mi tío, que tenía terreno, pues yo estoy ni más ni menos que repitiendo lo que mi tío hacía. Tal cual. Pero mi tío era un jodido, porque mi tío muchas plantas las compraba ya hechas. Mirad, como me sobran dos, pues mirad. Ala, en uno va a haber tres. Ahora, lo que voy a hacer con un palillo no es meterlas muy profundamente, porque si no le va a costar más germinar, sino solamente darle la vuelta que se quede abajo, nada más, darle la vuelta. Porque, por ejemplo, tengo a mi vecina de al lado que nos hacemos la competencia las dos. Y ella los mete abajo, los mete muy abajo. Ella es todo bio, todo, en fin, lo hace todo muy. Incluso levanta la tierra, como se levantaba antiguamente. Y ese tipo de cosas. Se pega el palizón padre, pero luego no le sale la simiente. Y es que las entierra mucho. Entonces, dice, ¿cómo que a ti te salen? Nada. Solamente darle la vuelta a la tierra, que queden por abajo. Ya está, yo lo hago con un palillo, no tiene más secretos. Esta ya la tenemos hecha. Ahora, vamos a poner, por ejemplo, el tomate legumes, aquí le llaman, bueno, le dicen ruso, rizado, es igual, se comen igual, ¿verdad? Vamos a hacer
toda esta fila. Hay gente que le llama rizado, otro le llaman ruso. Y en España no sé cómo le llamarán. Si es ruso, como no voy a hablar con él, pues... Vamos a ponerle otras dos. Disculpad si escucháis mi teléfono. A ver. Lo tapo. Dos. Luego, si te germinan las dos, pues tienes el doble. Dos. Dos. Tac, tac. Y aquí, que no sé si tengo... Ah, y aquí hay otro. Sí. Tac, tac. Y ala, pues venga. Levantamos la tierra, lo mismo. Que solo quede por abajo, nada más. Pues este ya también lo tenemos. Y también lo vamos a marcar. Este será el rizado en esta fila. Y ahora tenemos esta. Que vamos a limitar los espacios, ¿veis? Si no, ahí. Ahora tenemos esta. Pues vamos al lío. Pues vamos a plantar, por ejemplo, esto. Creo que corazón de buey. Vamos a plantar los corazones de buey. Aquí ya lo tengo marcado, que antes lo he cogido. Lo voy a poner ya. Corazón de buey. Este es el más común que hay, este tomate. A ver. Hace 2 años fue una burrada porque... ya os digo, cuando llegué a 60 kilos, pues dejé de coger. ¿Qué hago yo con tanto tomate? Me gastaba más en botes de conserva que para hacer conserva que otra cosa. Bien, ya los tenemos. Y lo mismo, levantamos la tierra que quede por abajo. Tal cual. Tal cual. Ya os digo, yo os recomiendo que pongáis 2 simientes, que no pongáis una. Por si hay una que no falla, o sea, que nos falla, pues tendremos la otra. Y si nos salen las dos, pues tendremos más. Claro está. Y ahora, pues voy a poner, por ejemplo, los cherries. Estos. Los black cherry. Que ya os digo que el año pasado a mi vecina le salieron buenísimos. Pero claro, ella pudo estar por el huerto, ella regó. Con vuestro permiso voy a coger las tijeras. Porque esto no se abre. Bien. Pues ahí estaban más ricos. Y fue buenísimo porque ella se fue a su país porque es africana. Con lo cual me hice yo cargo de su... Bueno, fui a recoger el fruto, no a comérmelo. O sea, no a regarlo, a comérmelo. Iba y recogía. Ay. Oye, a veces lo expresan tanto que cuesta abrir los paquetitos. Mirad, todavía no está abierto del todo. Pues te vienen bastantes simientes. Te vienen, pues mira,
Dependiendo el terreno que tengáis, pues podéis plantar bastantes. Yo como planto donde se me antoja, cada año digo, pues bueno, voy a plantar solamente en el huerto. Y al final acabo plantando por todas partes. De mi casa, digamos, por todo el jardín. Porque me gusta verlo todo muy verde. Y que luego dé sus frutos. Pues nada. Y luego como mi casa en verano viene mucha gente, pues todos se los comen. Lo mismo. Levantamos y ponemos la simiente. Nada, que quede abajo. Solamente es dar la vuelta a la tierra. Ya lo tenemos. Y ahora, tac, tac. Y esto, tomates, cherry. Voilà. Ya lo tenemos. Y ahora vamos a regar. Le echaremos, tampoco nos vamos a pasar, la suficiente agua para que tenga la humedad suficiente para que la simiente germine. Me enrollo más que un cura que dando misa. Mi tío tiene una expresión que dice, me enrollo más que la pata en romano. No, que el zapato un romano. Vale, pues ya lo tenemos esto. Y ahora lo taparemos con el plástico. Y ya tenemos nuestro semillero hecho. Esto lo voy a poner ahora en el porche, tal cual. Y a esperar. Y ahora os quiero enseñar esta preciosidad. Mirad, 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 a ver que lo cojo. Mirad, los tomates, uno, el tomate que sembré el otro día tan grande, directamente abrí el tomate, eché la simiente, pues mirad, está germinando. Mirad qué cosa más bonita. Mirad, os lo quería enseñar en una semana. Así que se pueden germinar los tomates de, no todos. Os voy a dar un truco. Cuando vayáis al súper y veáis todos los tomates que sean iguales, o sea, quiere decir que son todos del mismo tamaño, ta, 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 estos no se pueden germinar. Cuando vayáis al súper y veáis que los tomates de la misma variedad son de talla diferente, estos sí que se pueden germinar. Pues venga, gente, chao.